La causa de la depresión que tuve fue desde mi niñez, 6 años, viendo cómo mi papá le maltrataba a mi mamá. Y también es cuando supe, cuando tenía 10, supe que mi papá me quería matar. Era una hija no deseada. Pensaba que yo era hija de otro hombre. Entonces crecí con mucho odio y rencor. Hasta intenté matarla a él también. Tanto que él siempre me odiaba, me trataba mal en público, en la calle, me gritaba, me decía que era una prostituta, que no era su hija. Mi nombre es Julia, tengo 26 años. Era una persona muy cerrada. Yo no demostraba ni a mi mamá, no demostraba a mi hermana que yo quería morir, que yo le quería matar a mi papá. Porque yo le veía 24 horas a mi papá maltratando a mi mamá. Un punto cuando yo tenía 7, que mi papá estaba borracho y agarró un cuchillo y le cortó la oreja a mi mamá. Y luego le tiró en una piscina. Gracias a Dios que esa piscina no tenía agua. Y le tiró ahí, le quería matar ahorcada. Ahí mamá salió corriendo, se fue a una casa de una vecina y la auxilió. La llevó al hospital y yo y mi hermana nos quedamos encerradas. Y fue todo ahí que empezó que yo quería morir. Yo quería saber por qué nací. Quería estar sola. Mi mamá se fue a trabajar, le llevó a mi hermana. Eran todas chiquititas y mi papá no estaba. Y yo me encerré, agarré un gilet y me corté la muñeca. Y luego escuché un ruido y justo vino mi hermana. Y yo tuve que lavar rápido la muñeca. No terminé mi trabajo, vamos a decir. Ahí yo conocí la iglesia, vine domingo, vine viernes, participé en las reuniones, hice mis cadenas. Tuve que perdonar a mi papá. Pasé a ser una hija diferente. Pasando el tiempo le demostré afecto a mi papá. No me quería ni tocar a mi papá. Darle un abrazo jamás. Pasarle un vaso de agua jamás. Le odiaba mucho. Empecé a perdonarle, demostrando mi afecto, abrazándole, sirviéndole. Ahí yo buscando a Dios, buscando al Espíritu Santo, haciendo mis cadenas, demostrando a mi familia que yo quería ser una chica diferente. Yo no quería más ser la misma Julia. Todo el tiempo que me persiguió, yo quería demostrarle que quería ser una mejor hija para él. Aunque él no quería, me despreciaba mucho. Entonces hice un propósito por mi papá. Porque me perseguían mucho. Llegó al punto que me expulsó de la casa. Que venía a la iglesia. Yo solo venía a la iglesia nomás. No hacía más nada. Entonces llegó el tiempo que llegó la campaña de Israel. Yo hice la campaña por él para que él pueda ser transformado, que Dios le llevara o que le transformara. Más o menos pasó 2 meses y él murió. Ahí yo aprendí entregando todas las manos de Dios. Le puse todas las manos de Dios, mi familia. Adentro encerrada para mí era lo mejor. Entonces vine a la iglesia, busqué el Espíritu Santo. Dios me dio su Espíritu, que fue lo mejor. Rey de reyes, Señor mi Dios, yo clamo. Entonces yo empecé a tener algo diferente en mí, sentí algo, una diferencia, más una tranquilidad, paz. Bueno, no me voy a más preocupar, no voy a más sentir tanta amargura o preocupación. Ahí fue cuando amaneció, ahí todo el mundo, mi familia me vio, mi mamá, mi hermana, ahí vio mi cara. ¿Qué te pasa? Me dijeron. ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? ¿Qué me pasa? ¿Qué tiene mi cara? Le dije.